Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Hay mucha distracción en este mundo. Hay muchas cosas donde podemos poner nuestra mirada. Muchas cosas que pueden distraernos y sacarnos de la voluntad de Dios. Son muchas cosas en este mundo. Muchas preocupaciones, muchas ambiciones que pueden distraer al creyente. Por eso siempre, hermanos y hermanas, tenemos que ir a la palabra de Dios, donde están los consejos de Dios, donde está la guía de Dios, donde está la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vayamos a la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 12. Gloria al Señor. Empecemos en el versículo 1 y nos dice la palabra de Dios. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla de despojarnos, amén. Y en nosotros tenemos que despojarnos. Jesús ya nos hizo libre del pecado, amén, de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres, somos hijos y hijas de Dios, somos ciudadanos del reino. Entonces, porque somos libres, porque somos una nueva criatura, tenemos el poder y la autoridad de decirle no al pecado, de deshacernos de todo pecado que nos asedia, amén, y correr la carrera que tenemos que correr. ¿Cuál es esa carrera? La voluntad de Dios para con nosotros, el llamado de Dios para con nosotros, amén, la voluntad de Dios para con nosotros, amén, la misión de Dios, amén, el evangelio de Dios, llevarlo a todas partes, amén. Entonces, el versículo 2 nos dice, pues, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Ya dijimos que había mucha distracción en el mundo, amén, donde podemos poner nuestra mirada, donde podemos poner nuestros ojos. Y lo más hermoso con la palabra de Dios es que no solo dice, no solo nos dice no haga esto, pero nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Amén. No es como los padres que a veces le dicen a los hijos, no haga esto, no haga los otros. Pero no le dicen por qué, ni le explican nada, no haga. Pero el Señor no es así. Versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y consumador de nuestra fe, ¿qué sucede? Nosotros no estamos mirando para, no somos distraídos, porque estamos atentamente mirando a Jesús. Sigamos leyendo el versículo 2, leamos desde el principio, el versículo 2, aquí en Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, otra vez, hermanos y hermanas, como hay mucha distracción en este mundo, muchas cosas donde podemos poner nuestra mirada, muchas cosas que podemos mirar, nos dice la palabra de Dios que pongamos nuestros ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, o miremos a Jesús, amén, el autor y consumador de la fe, amén. Entonces, si nuestra mirada está intencionalmente en Jesús, con propósito, con todo nuestro ser, mirando a Jesús, poniendo nuestra atención en Jesús, siguiéndolo a Él, amén, no va a haber distracción en nuestra vida, amén. Y el ejemplo que nos da Jesús, Él tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Que Él vino aquí en la tierra. Vino a hacer la voluntad del Padre.
ir a la cruz por la salvación de los hombres, amén, o de la humanidad. Entonces, porque él tenía ese propósito, él menospreció todo, el oprobio, las persecuciones, el abuso, amén. Todo lo contaba como nada, como nada, esto no es nada, ¿sí? Y lo mismo como Jesús es nuestro ejemplo, lo mismo que tenemos que hacer nosotros, poniendo nuestra mirada en Jesús, concentrado, siguiendo a Jesús. Entonces cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los ataques, cuando vienen todas esas cosas malas contra nosotros porque estamos en Jesús, eso no es nada, eso no es nada. Recuerda que Pablo llamó a sus tribulaciones pequeñas tribulaciones. ¿Por qué? Porque la mirada de Pablo era en Jesús. Es el mismo Pablo que todo lo contó por basura, lo que él había obtenido en la vida, porque él estaba siguiendo a Jesús, su mirada estaba en Jesús. ¿Eh? Entonces, si nosotros tenemos la mirada en Jesús, toda distracción se tiene que ir. Amén. Aleluya. Entonces, mirando a Jesús, poniendo nuestra mirada en Él, amén, siguiéndolo a Él, que vengan las persecuciones, que venga el abandono, ¿cierto? Porque nosotros estamos concentrados en Jesús, que nada de eso nos distrae, no miramos ni a la derecha ni a la izquierda, porque estamos mirando a Jesús, siguiendo a Jesús, nuestro Señor. Recuerda que Jesús dijo, el que quiere bien pos de mí tiene que negarse a sí mismo y cargar su cruz. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Muchos, he escuchado a muchos hermanos y hermanas decir de que ellos aman a Jesús, que lo quieren seguir, pero piensan ellos que si ellos siguen a Jesús no van a ser exitosos en la vida. Y cuando allá hablan de no ser exitosos en la vida, están hablando de pronto de la profesión que ellos tienen, de las cosas que ellos quieren obtener aquí en la vida. Entonces piensan, si sigo a Jesús, no voy a poder hacer esas cosas. Es una equivocación. Es una equivocación. Dios no es injusto. Jesús no es injusto. Amén. Dios es fiel, Jesús es fiel. La palabra de Dios dice que Dios es el recompensador de aquellos que lo buscan a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú pones los ojos en Jesús, o la mirada en Jesús, significa que tú no estás poniendo tus ojos en distracciones o te estás dejando distraer por las cosas de este mundo. Solo tienes ojo para Jesús, para la voluntad de Dios, para el reino de Dios, poniendo los ojos en las cosas de arriba, no las de esta tierra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Estás concentrado mirándolo a Él, siguiéndolo a Él. Amén. Tu mirada, nada hace que tu mirada cambie de objeto. Nuestro objeto es Jesús. Amén. El reino. Aleluya. Poniendo la mirada en Jesús. Siguiéndolo a Él, nuestro ejemplo. Amén. ¿Cómo aprendemos a mirar a Jesús? Yendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, tomando a Dios y a Jesús en su palabra, diciendo, si esta es la palabra de Dios, la creo. Por fe, a Jesús lo vemos por fe, a Jesús lo seguimos por fe, a Dios lo vemos por fe, a Dios lo seguimos por fe. Caminamos por fe, no por vista. No por emociones, por convicción en nuestros corazones. La fe comienza en el corazón, no en la mente. La fe comienza en el corazón y nuestro corazón le enseña a la mente. Y de ahí nuestra mente hace que la boca hable fe, la verdad de la palabra de Dios. Amén. Declarando siempre la verdad de la palabra de Dios. Caminando en esa comunión con Jesús por fe, mirando a Jesús por fe,
a través de su verdad, a través de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Pasemos a Colosenses, en el capítulo 3. Sigamos aquí en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Hay otro lugar donde ir. Solo a la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde vamos a ir? No hay otro lugar para nosotros los creyentes. Colosenses en el capítulo 3, comenzamos en el versículo 1, donde dice la palabra de Dios. Dice, gloria al Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Amén. ¿Cuántos aquí han resucitado en Cristo? Todos los que somos creyentes hemos resucitado en Cristo. Amén. Porque morimos al viejo hombre. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, morimos al viejo hombre y venimos a ser una nueva criatura. Amén. Hijo de Dios, hija de Dios, ciudadano del reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Esto quiere decir, las cosas de arriba son las cosas espirituales, las cosas del reino. Amén. La voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Esto está en tu naturaleza. En tu nueva naturaleza está eso, buscar siempre las cosas de arriba. Está en ti. Amén. Está en ti. Tienes que tomar la decisión por fe. Buscar esas cosas arriba siempre. Amén. Porque está en ti, en tu nueva naturaleza. Despojándote del viejo hombre. Y poniéndote el nuevo hombre. Amén. Aleluya. Tú tienes que despojarte. Buscando las cosas de arriba. Amén. Mirando a Jesús que está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros por fe, amén. Es una posición de que Dios nos dio cuando nacimos, ¿no? De sentarnos nosotros con Cristo en lugares celestiales. Amén. Allá estamos sentados nosotros, a la diestra de Dios Padre también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que creer porque es verdad. Fuimos transformados. Fuimos sacados del mundo. Puesto aquí en el reino de Dios en un instante. Pero tenemos que hacer el trabajo de fe, que es recibiendo la palabra de Dios para que nuestra mente sea transformada. Amén. Aleluya. Y creamos la verdad. Pero tenemos que estar constante mirando a Jesús, constante en la fe. Amén. No, sin desviarnos de la fe. Aleluya. Versículo 12. Pone la mira o la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. No en las de la tierra. Juan nos dice en su carta de que no miremos al mundo, las cosas de este mundo. Amén. Ni las amemos. Amén. Aleluya. Versículo 3, amén, Colosenses, capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto, ¿sí? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa muerte es muerte al viejo hombre, muerte a la carnalidad. Aleluya. Muerte. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Somos una nueva criatura. Y tenemos que poner nuestra afección en nuestro Señor Jesucristo, en las cosas del reino. Todo nuestro afecto. Amén. Todo nuestro afecto tiene que ser en las cosas del reino.
Gloria al Señor. Amén. Los creyentes deben poner su atención y afecto en las cosas espirituales. Amén. Las cosas espirituales, las cosas. Cuando dicen las cosas de arriba son las cosas espirituales, son las cosas del reino. Amén. Pon tu pensamiento y atención en las cosas que son importantes para Dios. Amén. ¿Y dónde usted encuentra las cosas que son importantes para Dios? En la palabra de Dios. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios, que la meditemos día y noche. Amén. Eso es una manera de poner la mirada en Cristo y de poner la mirada en las cosas de arriba. Amén. Esto no es imaginación, hermano, esto es la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que seguirla. No podemos dejarnos desviar. Como le dije al principio, hay muchas distracciones. A veces cosas que aparentemente son buenas son distracciones. Pero tenemos que ser sabios, sabia. De que no caigamos en esas distracciones. Amén. Necesidad puede ser distracción, que es una necesidad legalmente de que tú necesitas algo. Ya sea material o físico. Pero puede ser distracción. Si no confiamos en Dios, sino que nos ponemos a mirar solo eso. De poner la mirada en Dios, en Jesús, en las cosas arriba, es creer en Dios, es tener fe en Dios, creer en sus promesas. Amén. Aleluya. Eso es poner la mirada en Jesús. Eso es poner la mirada en las cosas de arriba. Es tener fe que Dios es el que dice que es. Que Dios es el galardonador de aquellos que lo buscan a Él. Amén. Dios da favor. Te da favor en tu empleo, te da favor en tu profesión, te da favor con los hombres si tú lo buscas a Él. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas, hermano. Esa es la palabra de Dios. Podemos olvidarle que es verdad. Que creer. Está intencionalmente mirando a nuestro Señor Jesús, siguiéndolo a Él. Amén. ¿Dónde tú estás mirando? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás mirando intencionalmente? ¿En qué estás meditando? ¿En qué está entreteniendo tu mente y tu afección? Porque recuerda, Dios nos ha dado el libre albedrío y la decisión es nuestra. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero la decisión es nuestra, si la seguimos o no. Cada uno tiene que decidir. Recuerda que muchos le dijeron a Jesús, te quiero seguir, Señor, pero cuando Jesús le decía, estos son, de esta manera, este es el camino, muchos sacaban excusa, otros dejaban de seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es continuo. Okay. No, yo seguí a Jesús y ya voy a hacer lo que yo quiera. No, no es así, es continuo. Es continuo, hermanos y hermanas. Es seguir a Jesús, es continuo. Aleluya. Aleluya. Mire lo que dice aquí en Colosenses, en el capítulo 1.
nos promete que siempre vamos a estar con Él. Y nos sale, empecemos aquí en el versículo 22 para que tengamos el contexto. Tú puedes leer todo el capítulo en tu tiempo de estudio la palabra de Dios. Pero mira en el versículo 22. Dice, en su cuerpo, Colosenses capítulo 1, versículo 22, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Amén. Entonces, Jesús, sabemos que Jesús fue a la cruz por la salvación de nosotros. Amén. Y nos hizo santos. Amén. Aleluya. Para presentarlo delante de Él, delante del Padre. Amén. Aleluya. Pero no podemos descartar el versículo 23 y lo que nos dice el versículo 23. Leamos, dice, si en verdad, sinceramente, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿En la fe en qué? En la fe en Dios, en la fe en Cristo, en la fe en la palabra de Dios. Si mantener fundado, una fundación no se mueve, una buena fundación no se mueve. Fundado, que es una buena fundación, en la fundación de la sana doctrina, en la fundación de la verdad, de la palabra de Dios, en la fundación del reino. Amén. Aleluya. Si en verdad permanece fundado y firme en la fe, firme, no te mueves para ningún lado, no mira a la derecha ni a la izquierda, no soy distraído por nada. Amén. Si en verdad permanece y fundado y firme en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Entonces, es continuo, no te puedes mover de la fe. Tienes que estar ahí en la sana doctrina, en la voluntad del Padre, que Jesús nos enseñó. Bien, volvemos a repetir el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, amén, sin moverse de la verdad, de la sana doctrina, del Evangelio y del reino, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, no te puedes mover, si querés que Él te presente santo, sin reproche, delante de Dios Padre, tienes que continuar en la verdad, continuar en la sana doctrina. ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumidor nuestra fe, a Él, siguiéndolo a Él, sin moverte para un lado ni para el otro, como se mueve mucho, van de una doctrina a otra, van de un lado a otro, siguiendo diferentes cosas, pero no siguiendo a Jesús. Todo lo que hay afuera de Jesús son distracciones para sacarte, para cambiar tu atención de Jesús a otra cosa. Mucho cuidado, lo que dice ahí, pon esta palabra en tu corazón. Si en verdad permanece fundados y firme en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Sin moverte de esa verdad, sin moverte del evangelio del reino. Amén. Firme, sin moverte. Aleluya. Inmovible. Pero que hay que mantenerse en verdad. No emociones, no imaginación, pero mantenerse firme en la verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Por qué Él nos dice la palabra de eso? Porque va a haber mucha distracción, muchas cosas te pueden hacer mover. Hay muchas cosas en este mundo. Pero hay que estar firme, inmovible, cimentado. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a Mateo, capítulo 6. Como estamos hablando de mirada, de ojos, es una buena escritura. Hay que leer. Es Mateo, capítulo 6. Versículo 22 y 23 vamos a leer, dice la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén,
Aleluya, si tú. Ojo es bueno. Amén. Versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aleluya, gloria a Dios. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Una persona con buenos ojos es una persona que siempre tiene sus ojos en Jesús, siempre está mirando a Jesús, siempre está siguiendo a Jesús, está firme, está cimentado en la verdad del Evangelio y hace las cosas del reino de Dios. Amén. Usted no solo mira las cosas del reino, no solo tiene la mirada de Jesús, pero sino que está haciendo la obra de Dios, está haciendo la voluntad de Dios, está compartiendo el Evangelio. Amén. Aleluya. Es una persona con ojos buenos. Y si el ojo está bueno, todo el cuerpo está bueno. Amén. Poniendo los ojos en Jesús, poniendo la mirada en Jesús, poniendo la mirada en las cosas de arriba, en el reino, no dejándose distraer. Amén. Porque hay muchas distracciones, hermanos y hermanas. Pero tenemos que seguir los consejos de la palabra de Dios y la mirada de nosotros está en Jesús. Intencionalmente estamos mirándola a Él. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Amén. A Él, solo a Él. Nada nos distrae. Él es nuestra atención, Él es nuestra pasión. Amén. Él, solo Él. La palabra de Dios nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo que haga? La atención tiene que estar en Él. Nuestra pasión debe ser en Jesús. Seguirlo a Él. No hay otro lugar donde ir, hermanos y hermanas. No pierdas tus tiempos. Síguelo a Él. Sigue su palabra, sigue su verdad. Guarde su Dios, si me ama, guarda mi palabra. Dios mío, ve, escucha mi voz. Aleluya. Siguiéndolo a Él. No te de distraer. Ten tu mirada solo por Jesús. No mire a otros. Jesús sea tu pasión. El reino de Dios. Aleluya. Como dice un hombre o una mujer que está enamorado, dice, no tengo ojo para nadie más. Si es solo para la persona que ellos están enamorados. Si nosotros amamos a Jesús, solo tenemos mirada para Él. Solo lo miramos a Él y no hay pero que valga. No hay nada que lo pueda distraer a una persona que está enamorada de Jesús, que ama a Jesús, que ama las cosas del reino. Ninguna cosa terrenal lo ilusiona. Si no tengo mirada para eso. Solo tengo mirada para aquel que me ama, para aquel que me salvó. Y solo a Él lo miro, solo a Él lo sigo. Solo a Él le sirvo, no le sirvo a cosas materiales, no le sirvo a fama, no le sirvo a adulación de hombre. Solo a Él, no hay distracción que valga. Solo tengo ojos para Él. Mis ojos están en Él y a Él solo lo sigo. Aleluya, hermanos y hermanos. Él es todo. Él es todo. Los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. ¡Todo! No tenían mirada para nada más, solo para Él. Todo lo dejaron. Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de Dios. Yo lo hago todo. Ellos sufrieron, pero para ellos
Esos sufrimientos eran nada, esas persecuciones eran nada. Su mirada estaba en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vea. El Señor te guía a través de su Espíritu. Porque Él mandó su Espíritu para que nos guiara a toda verdad. Y el Espíritu Santo solo nos guía a la verdad y solo nos guía a Jesús. Siempre, siempre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no contradice a Jesús. El Espíritu Santo no contradice a la verdad, hermanos y hermanas. Entonces, si tú eres guiado por el Espíritu, siempre vas hacia Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Jesucristo es el Señor.